Lo que las imágenes hacen es cancelar la posibilidad de distinguir, como tradicionalmente hacíamos, qué es lo verdadero de lo falso. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿cómo es que uno elige el tema de la cuestión de la imagen para armar un curso? Cursos vinculados a las relaciones entre estética y política, que es lo que yo vengo trabajando hace bastante tiempo. Y siempre desde una perspectiva de Luciana, empezamos a pensar con la gente de la galería en hacer una introducción al problema de las imágenes a partir del pensamiento de algunos artistas, algunos filósofos. Básicamente el objetivo del libro era indagar las imágenes en lo que ellas nos indagan. Hay cosas que es mejor que no queden registros. No. La potencia de lo falso es la imposibilidad de definir que algo sea verdadero o bajo qué umbral, como dijiste vos muy bien, algo resulta verdadero o algo resulta falso, ¿sí? Un derecho a no exponernos, digamos, un derecho a mantener cierto grado de imperceptibilidad. ¡No! Las imágenes, si bien por un lado son el lugar de la visibilidad, tenemos que extraer de ellas ciertas formas de invisibilidad. Entender cuál es su lógica para poder hacer alguna resistencia. Porque a veces pareciera ser que lo que aparece en algún discurso es una forma de rechazo de la imagen, claro. Un rechazo a las formas de producción. No se trataría de eso. Y no se trataría de eso, sino de reapropiarse de los sistemas de producción de imagen para producir invisibilidad. Surgió a propósito de un seminario interno de la Cátedra de Filosofía y la Cultura, ¿no? Yo figuro como coordinador de este libro, lo cual significa simplemente que además de escribir un capítulo, escribí el prólogo. No surgió de una manera planificada, digamos, ¿no? Nos reunimos hace un par de años dentro del proyecto de investigación de la Facultad de Humanidades, dirigido por... ¿Tiene sentido escribir aún hoy todavía, una vez más, de nuevo, un libro sobre Deleuze? Yo tengo varias respuestas para eso. En la medida en que no sea parafrasear, creo que vale la pena, que no vale la pena en el sentido de un valor como clásico, digamos, sino justamente como experiencia, ¿no? Como desafío del propio límite. Si de verdad fue, como creo que fue, sin ánimo de pensar que hemos escrito la gran obra sobre Deleuze, pero sí es cierto que tenemos, y esto lo deposito en todos ustedes, algo así como el privilegio de, ¿saben qué? El primer libro sobre Deleuze en la Patagonia. Chino, pero eso no lo sabía si no lo hubiera presentado. ¡Dale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos a ver! Never been a nigga this good for this long, this hood, or this pop, this hot, or this strong, with so many different flows. This one's for this song, the next one I switch up, this one will give it up. These buffs too lazy to make up shit, they crazy, they don't paint pictures, they just trace me. You know what, soon they forget where they pluck, they hold staff and they try to reverse the outcome. I'm like, tough, I'm not a writer, I'm a writer for myself and others. I say a big verse, I'm only big enough my brother, big enough my barrel.